Akbar! ¡Allah Chandel! ¡Allah Chandel! Hace justo un año, Hamas lanzó la operación Tormenta de Al-Aqsa contra Israel. Empezó con el lanzamiento masivo de cohetes desde la Franja de Gaza y siguió con la infiltración de sus milicianos. Horas de terror que dejaron muertos, heridos y secuestrados en un ataque terrorista sin precedentes. Un sábado negro para Israel que supuso un auténtico punto de inflexión, no solo para ese país, sino para toda la región, para Oriente Próximo. Soy Javier Attard y hoy es lunes, es 7 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Una masacre por todas partes, ¿no? Del famoso festival de música en el que apenas quedó casi nadie vivo, a la matanza en esas pequeñas comunidades llamadas kibbutz muy cercanas a la Franja de Gaza. Sale Mergi es el corresponsal del Mundo en Israel. Hola, Sal. Hola, ¿qué tal? Sal, al final tú también viviste todo esto, todo lo que pasó aquel 7 de octubre del año pasado. ¿Qué recuerdas tú de aquel sábado? Sábado 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, de repente en mi casa también sirenas en todo el país, es decir, luego vimos que eran en todo el país. Enseguida vi que habían dos factores diferenciales que dejaban claro que esto no era un ataque más de Hamas, sino que era algo más. En primer lugar, el ataque era masivo, se hablaba más de miles de proyectiles desde Gaza contra todo el país casi, en lugar de varias decenas. Y en segundo lugar, y lo más importante, por supuesto, es las informaciones que empezaron a llegar, sobre todo desde Sderot y algunos kibbutzim, de la infiltración masiva de miles de palestinos, en su mayoría de la unidad de élite Nujba, que entraron desde la Franja de Gaza y en Israel. Y en el momento que yo vi en televisión imágenes de los Toyota, los coches en sus vehículos, con efectivos de Hamas armados paseando por la ciudad de Sderot como si fueran prácticamente la ciudad de Gaza, ahí me di cuenta que había empezado la guerra. En un kibbutz a poca distancia, como casi todos, ¿no?, de la Franja de Gaza, vivía Lucrecia. Lo que decido hacer es entro al cuarto de seguridad y no podía trabar la puerta de los nervios que tenía. Sentía pasos, disparos, tiroteos. Sentía que podían entrar en cualquier momento. Apagué el aire acondicionado, apagué las luces. No quería que... Esta historia, que es la suya, que es la historia de cómo sobrevivió mientras los terroristas de Hamas estaban en su casa, la escuchamos también hace justo un año. Recuerdo el shock que provocaron aquellas imágenes que luego vimos pues, de los muertos, de cómo se habían empleado los milicianos, los terroristas de Hamas, de la violencia que habían empleado, violencia sexual incluso en algunos casos. ¿Qué supuso, Sal, este atentado para Israel? Bueno, este día supuso algo realmente un punto de inflexión para Israel, para Gaza, para los palestinos y para la región en completo. Es decir, en primer lugar, para Israel, por el número de asesinados, heridos y secuestrados sin precedentes en Israel y seguramente en muchos países, porque imagínate que en solo unas horas 1.200 muertos, miles de heridos y 251 secuestrados, entre ellos decenas de mujeres, niños, ancianos. Era una mezcla de Pearl Harbor, con el atentado de Múnich 72, con la guerra de Kippur, con el 11-S, todo junto. Y el shock que tuvo el ataque en Israel fue tremendo. Y luego cuando pasaron los días y llegaron los testimonios de los supervivientes, las imágenes filmadas por los terroristas en sus teléfonos, en los GoPro, en todo tipo de ataques, pues eso fue la indignación y shock. Un poco se sumó ahí un sentimiento de venganza de muchos israelíes y bueno, a pocos días ya empezó una ofensiva masiva, movilización de reservistas, el país por supuesto entró en guerra, todo quedó a un margen y eso fue el 7 y el 8 de octubre, Hezbollah atacó a Israel en apoyo de Hamas y abrió un frente que hasta hace unas semanas
era un frente, diríamos, controlado, pero por supuesto vemos ahora que este frente se ha convertido en el principal y ha relegado el de Gaza a un segundo plano. El frente principal ahora mismo está en el Líbano, como dice Sal, es el país desde el que opera Hezbollah, que es la fuerza más importante de todas aquellas que patrocina Irán contra Israel en ese eje de la resistencia. Ahí tenemos las conexiones, ¿no? Que tiene con Hamás, me refiero a Irán, Irán con Hamás, Irán también con los hutíes de Yemen. En el Líbano está mi compañero Javier Espinosa. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntame, Javier, qué situación, tú que lo estás viviendo, qué situación hay ahora mismo en el país, en el Líbano, lo que tú estás viendo estos días. Digamos que el país asiste a una escalada de violencia cada vez más grave por día a día, que ha provocado ya 1 millón de desplazados, 2.000 muertos, miles de heridos, con una situación en la que la destrucción se va extendiendo por todo el país, ¿no? O sea, no solamente en el sur del país, que está donde hay decenas de aldeas totalmente aplastadas, sino también en la capital, en Beirut. Yo he estado, suelo ir todas las mañanas a ver los barrios del sur y cada vez hay más edificios destruidos. Estamos hablando ya de decenas y decenas de bloques de apartamentos destruidos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que todo lo que está pasando, pues, está conectado, ¿no? Con ese 7 de octubre y con la respuesta, sobre todo también de Israel en Gaza. En apoyo a Hamás, Hezbollah también atacó a Israel, lo hizo además desde el día 8 de octubre y desde hace semanas, pues, hemos ido viendo cómo Israel ha intentado golpear, además de una manera muy fuerte, en reiteradas ocasiones, con distintas operaciones a Hezbollah, con las explosiones de los buscas, matando incluso a su líder, a Hassan Nasrallah, y a sus principales cabecillas, los principales cabecillas de Hezbollah. Javier, ¿cómo está respondiendo ahora Hezbollah a esos ataques de Israel? Hezbollah está esperando a que Israel intente entrar por tierra, ya lo está intentando, pero le está costando mucho porque en tierra es donde ellos tienen verdaderamente su fortaleza, donde tienen cientos de cohetes antitanque de última generación, rusos e iraníes, y donde ya se demostró en el primer intento que realizaron que tienen capacidad para frenar a las tropas de élite israelíes, ¿no? Los famosos comandos Egoz, donde murieron 8 en un solo ataque. Digamos que son dos estrategias completamente diferentes. La de Hezbollah es a largo plazo, porque para ellos les vale el que los decenas de miles de israelíes, los 60, 70 mil israelíes que han tenido que abandonar el norte de Israel hace ya 1 año, no puedan volver, porque ese ha sido el objetivo que se fijó Netanyahu al iniciar esta operación, ¿no? Y para eso, con lanzar cohetes todos los días, lanzar 100, 200 cohetes, le vale. No tiene que avanzar, no tiene que ocupar ningún terreno. Para Israel, el objetivo es eliminar la presencia de estos grupos paramilitares en toda la franja del sur. Y eso va a ser muy complicado porque tendrían que eliminar también a la población civil. Estamos pensando, hablamos de un grupo armado como Hezbollah, pero es un poco también como ocurre con Gaza en Hamás. Son gente del lugar, son gente que tiene su familia. Entonces tendrían que echar a las familias de allí, tendrían que limpiar básicamente toda la zona de población. Y eso va a ser complicado. Eso lo intentó Israel en múltiples ocasiones. Esta no es ni la primera invasión de Israel del Líbano, es de hecho la quinta o la sexta. O sea, quiero decir que es una cosa súper recurrente entre el Líbano y Israel desde que se creó Israel en 1948. Nunca ha resultado, al cabo de unos años consiguen, a lo mejor a veces han conseguido varios años de tranquilidad, pero después ha vuelto otra vez la violencia y los enfrentamientos. Uno de los objetivos de Hamás en su ataque del pasado 7 de octubre era secuestrar a israelíes, al mayor número además de civiles posible. Fueron 251 al final, en unas imágenes terribles, ¿no? De cómo secuestraron a esas personas. Algunos, es verdad, ya han muerto, lo han hecho en Gaza, pero Sal, ¿cómo está la situación en este caso con los secuestrados que quedan? Que es cierto, todavía quedan algunos. Pues en esos momentos hay 101 rehenes o secuestrados, de los cuales 97 son, diríamos, de 7 de octubre. Hay que tener en cuenta que Israel hizo varias operaciones militares y rescató a 8 con vida.
pero también a 33 o un poco más de secuestrados en cadáveres, es decir, muertos, en su mayoría asesinados por Hamás, pero también por ataques israelíes o por disparos por error de soldados israelíes. Y por tanto, entre uno y otro, por supuesto, la única tregua que ha habido hasta ahora, desde hace un año, fue la que la última semana de noviembre hubo un acuerdo por el cual Israel y Hamás pactaron una semana de tregua y al final Hamás puso en libertad a unos 105 secuestrados, unos 85 israelíes y el resto extranjeros, a cambio del alto el fuego y la excarcelación también de decenas de presos palestinos, en su mayoría jóvenes. Volvamos a una de las grandes consecuencias, ¿no?, de ese sábado negro para Israel. En una reacción instantánea, su ejército, las Fuerzas Armadas de Israel, comenzaron una guerra contra Hamás, una guerra directa en sus posiciones, en la franja, en los territorios que controlaba. Pero es verdad que las consecuencias, todos lo sabemos, las han sufrido también todos los habitantes civiles de la franja de Gaza, ese pequeño territorio. Todos, pues decía, ¿no?, hemos visto las imágenes de Gaza, cómo ha quedado la destrucción, la crisis humanitaria, los desplazados y los miles de muertos, muertos civiles. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Gaza, Sal? Pues la situación de Gaza es realmente complicada. Ahora mismo, por supuesto, tras un año de guerra y de ofensiva, la ofensiva militar es mucho menos intensa que en los primeros meses. Recordemos que 7 de octubre es el ataque de Hamás, el 8, el 7 ya de noche dijo Netanyahu que es una declaración de guerra y poco a poco empezaron a concentrar tropas en los alrededores. Finales de octubre empieza la ofensiva terrestre con ataques masivos. Y por supuesto, el desplazamiento de personas básicamente del norte de Gaza, incluido la ciudad de Gaza, donde está el feudo de Hamás, no los feudos de Hamás, de Sinwar, al sur, a la zona de Rafa, a la zona de Jan Yunes, a la zona humanitaria. Según datos oficiales, casi el 90% de palestinos de Gaza, habitantes, tuvo que desplazarse. Recordemos que es un enclave de 365 kilómetros cuadrados y hay unos 2 millones de habitantes. Es una zona muy, muy, diríamos, concurrida, con mucha gente en poco espacio. Y la situación, por supuesto, es dramática desde el punto de vista de no solo de víctimas, de muertos, es decir, de muertos, de heridos, también, por supuesto, edificios destruidos. Y es evidente que Gaza va a necesitar muchísimos años y muchísimo dinero para reconstruirse después de un año, seguramente el peor año en la historia de Gaza. Es reciente. Volvamos ahora al norte de Israel, donde miles de personas han tenido que huir a consecuencia de los ataques de Hezbollah. Israel lo que quiere es que vuelvan a sus casas y ataca, y Hezbollah pues también lo hace porque lo condiciona al final de la guerra en Gaza. Y aquí otra vez todo vuelve al 7 de octubre. En las últimas semanas, la presión de Israel contra Hezbollah ha sido máxima, lo estamos contando, lo hemos contado aquí. Si tenemos en cuenta la guerra contra Hamás, ambas organizaciones, Hamás y Hezbollah, consideradas terroristas por gran parte de Occidente, sus brazos militares, Hamás está tocada, pero es verdad que aún puede resistir una guerra de guerrillas en la franja. Y a la intención de Israel de que sus ciudadanos vuelvan, como decíamos, a las posiciones del norte del país, se une ahora esa voluntad de golpear como nunca a Hezbollah. Lo hemos visto en la última escalada que ha emprendido Israel en este caso. Y en las últimas semanas, pues hemos sumado otra vez, que no es la primera, directamente a Irán al conflicto con el ataque de los misiles balísticos sobre Israel. Javier, te pregunto a ti, para ti, tú que has pisado el terreno, que conoces bien además la región, ¿cómo le podemos llamar a esto, a lo que estamos asistiendo, a esto que estamos viviendo en este momento? ¿Es una guerra regional? ¿Cuál es un poco tu visión de esto? Pues mira, yo creo que hay dos elementos básicos. Evidentemente es una guerra regional, pero que está todavía comenzando. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo es el principio de lo que puede ser algo catastrófico e inédito, que no hayamos visto nunca en las últimas décadas. Y por otra parte, es una repetición de la historia, porque hemos visto tantas veces eso que se dice de reconstruir el Oriente Próximo, que ahora dice Benjamin Netanyahu, cambiar la geopolítica de la zona, y que nunca ha funcionado, porque hay un problema básico que nunca se ha intentado solucionar, que es el establecimiento de un Estado palestino junto a un Estado israelí. Mientras que eso no se intente solucionar, siempre habrá un nuevo problema, porque recordemos que Hezbollah no existía
hasta 1983. Surgió por la ocupación israelí del Líbano, que a su vez había sido una consecuencia de la presencia de las milicias palestinas que luchaban contra Israel, con lo cual ya digamos son enfermedades asociadas a un origen, la falta de justicia para los palestinos. Después de todo lo ocurrido, tras ese 7 de octubre, ese sábado negro, Sal, del que ahora se cumple justo un año, no sé si la paz en Oriente Próximo está, no sé cómo decirlo, cada vez más lejos. ¿Cómo ves tú la situación entre Israel y los territorios palestinos? ¿Es imposible la paz? ¿Se puede dar en algún momento? Bueno, antes del 7 de octubre, evidentemente, la situación era muy complicada. Había una especie de status quo, o se puede llamar parálisis total del proceso de paz, según Israel debido a atentados terroristas, según los palestinos debido a la expansión de las colonias, al gobierno actual de Netanyahu que se alió con dos ministros de ultraderecha. Después de octubre es verdad que por un lado la causa palestina o el tema palestino, la cuestión palestina volvió a la actualidad mundial, eso es evidente, e incluso algunos países reconoció el Estado palestino a raíz de la crisis, como España, por ejemplo, pero al mismo tiempo la gran pregunta de si influye o no influye, hay como siempre aquí dos caras. Unos que dicen que tras lo que pasó es prácticamente imposible ahora que haya una negociación de paz para dos estados, porque según Israel sería un premio del terrorismo. Y en cambio dicen aquellos, los más optimistas, que precisamente ahora que hemos llegado a una situación tan crítica y tan pésima, es posible que a partir de ahora, a partir de este momento, se pueda llegar con una intervención internacional, porque si no, no sería posible, un tipo de acuerdo que incluya Gaza, Cisjordania, Jerusalén, Jerusalén Oriental, incluya también, por ejemplo, un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, es decir, muchos elementos juntos. Pero ahora mismo, si tú te fijas en el actual gobierno israelí, en la sensación en Israel tras el 7 de octubre, en lo que pasa en Palestina, que es Gaza y Cisjordania, donde el presidente palestino tiene poca legitimidad y es muy criticado, está en su caso político, la única opción que yo veo para un acuerdo de paz, no de paz, pero sí de entendimiento, de calma, es una intervención fuerte, dura, agresiva, pero convincente de Estados Unidos con los países árabes. No cito a Europa porque Europa, bajo la batuta de Borrell en el último año a nivel de mediación, no ha pintado nada. Sí, con todo esto sí que se podría a lo mejor conseguir un avance, pero si no, por desgracia lo veo muy complicado. Pues todo esto es lo que ha pasado desde el 7 de octubre de 2023 en la región, y esta es la realidad hoy en Oriente Próximo. Javier y Sal, gracias. Muy bien, saludos. Hasta luego. Ya sabes que puedes escuchar El Mundo al Día en elmundo.es, en nuestra web, y además puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, donde, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Sale Mergui, desde Israel, y Javier Espinosa, desde el Líbano, han hecho posible hoy este capítulo. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.